hay reporta en este momento esa mujer que va en el Cereven con todo su marido pegándole cuernos. Aquí en Villas Agrícolas, mujer en una Cereven encuentra el marido pegándole cuernos y miren lo que le hace el vehículo. Lo desbarató por completo. Desbarató el vehículo por completo. Después de Chulo Guayas de Villas Agrícolas, Colombia. ¡Ay! ¡Chocó una gente! ¡Chocó una gente la mujer! ¡Bueno, mi gente! ¡Chocó una gente! ¡Chocó una gente! ¡Chocó una gente! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Chocaron una gente, mi gente! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Chulo Guayas te da la puerta para los últimos minutos medio. Chulo Guayas te da la puerta para los últimos minutos medio. La mujer chocó una persona. Aquí en Villas Agrícolas. Encontró el marido pegándole cuernos. Desbarató el vehículo del marido y aquí chocó una persona. Su lugar de puerta. A los últimos minutos medio. Hay que resolver eso, muchachos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Una tipa en droga ahí tocando a todo el mundo. Bueno, Oye, mira la matrícula ahí abajo, cógela. Con el carro, muda con ella, con el carro. Está allí, el marido de ella. ¿Quién estaba manejando? ¿Quién estaba manejando? Tú. Con el carro. Manguen el carro. No me dejes coger a los carros. Oh, yo iba a venir, yo venía. Aquí en el carro blanco, señores. El hombre inmediatamente su pareja arrancó. El hombre ya arrancó en el carro. Míralo ahí, míralo ahí. Solo aquí, señor. El hombre, solo aquí. La gente no quiere dejarlo ir. Ese era el que estaba pegando cuernos. Él estaba pegando cuernos. Aquí el número de plata. Chulo Guay que me reporta para los últimos minutos medio. La coña dice que no tiene la culpa y está pegando cuernos. Él no tiene la culpa y no tiene la culpa. Él estaba pegando cuernos. Pero ella fue la que dio. ¡No vuelva a pegar el cuerno! ¿Y para por qué usted fue infiel con su pareja? Bueno, lo dejaron ir. Ah, no, aquí está el hombre. Siguió, se va ahí. Lo dejaron ir. El hombre que estaba pegándole con su pareja, que van a caer atrás en este momento, mi hijo. Ya ustedes saben, él se fue afectado, le desbarataron su motor, se le desbarataron. Está también herido, le está botando sangre. Activo, Chulo Guay. ¿Y qué fue? ¿Qué la mujer?